Peum, sexta región. Tierra generosísima, hogar de gente sencilla, honesta y trabajadora. Ubicada entre San Vicente de Tahuatahua y Las Cabras, a las faldas del Cerro Gulutren, se encuentra el hogar del glorioso Club Deportivo Peum. Una de las instituciones más antiguas de nuestro país, cuya hinchada es fiel reflejo de su sociedad. Ayúdanos. Apóyenlo ahí, lo lanzan hacia arriba. ¡Doronita! ¡Ahí! Ya está todo organizado. Esta es la única ciencia buena que hay aquí en Peumo, güey. Y el único que la vende es el tío Guatón aquí, el barrista más viejo que tiene el Peumo. ¿Cómo está? ¿Qué, tío? ¿Qué hay, unos naranjitos que quiere con naranjita? Jugué, cualquier cantidad de años. ¿Sí? Después estuve castigado y... le pegué a un árbitro yo. Así que no va. Nunca más. Bueno, pero yo puedo decir con propiedad que yo nací en el Club Deportivo Peum. Porque mi madre, la mamá, me cuenta que, bueno, en el Club Deportivo Peum me pusieron mis nombres. Si yo, mis nombres los veo al Club Deportivo Peum. Así que tiene que haber sido bien fanático. Y mi abuelo también fue presidente en su año. Y ha sido generación en generación. Y ahí nosotros hemos estado. Estaba a mitad del presidente. Claro, el tío de Roberto, el vicepresidente. Un primo que juega en primera también. ¿Cachai? Eso es lo bueno. Siempre. Mi cuñada, hermana de mi esposa, ella es la tesorera. Su hermano es director, imagínate, ya hay un núcleo de 2, 3, 4 personas en la institución que somos familiares, entonces esto prácticamente el resto uno lo toma como familiar de nosotros también, entonces prácticamente es una familia. Y te contara todo lo que ha pasado por estos cerros, no me lo creería. Pero yo así un rato, bueno, acampado, toda la weá, me gusta andar con la foto. El error de la mujer es muy importante, la verdad que para mí como presidente, para la gente que está a cargo de la institución, creo que es tan importante como todo socio aquí, porque le digo yo que nosotros cada actividad que tenemos, que vienen instituciones de afuera, como el año pasado que tuvimos instituciones como de Vicuña, de La Serena, instituciones enormes con 2, 3 buses, en la cual la gente aquí, la rama femenina se encargó de hacer las cosas, atenderlo,
y eso es importantísimo en la institución. Creo yo que sin ella nosotros no seríamos tan grandes como nosotros. ¿A dónde está André González? Aquí. André González. Ya, 3,000 pesos. Yo soy la recaudadora de los billetes. Ya. Hay que ir a ver al Núñez. Y al Carlos. Y mañana, ¿qué hora nos vamos a juntar? Sí, esto es lo que se hace antes, lo simple, los preparativos nomás para... Ustedes vieron mañana cómo van a quedar las mesas, acá yo tengo los pollos adobaditos para mañana. Personas todos los fines de semana, se juega de local o de visita, prácticamente la gente anda apoyándonos. Y bueno, para estas fiestas como hoy o anterior las que tuvimos, se juntan 300 o 400 personas. Y hoy, en el año 2002, nos encontramos celebrando 75 años. No es fácil llegar a esa edad, pero hoy día yo puedo decir con mucho orgullo que el Club Deportivo Peumo puede celebrar otros 75. Hace 75 años, en 1927, fue fundado el Club Deportivo Peumo. Nosotros futbolístico es intentar sacar nuevamente campeón al club. Está muy difícil, pero estamos tratando de ponerlas lo mejor posible en la institución. Somos una generación que, pues, si has visto la generación perdida, somos algo más o menos similar a eso, pero nunca vamos a llegar a ser como esos jóvenes, bueno, siempre vamos a ser más que ellos. Porque es algo que te llega al corazón, participar en algo bueno, ¿cachai? Se le perdió la movida. Igual te comen el copete y todo, pero es algo, no sé, bueno, algo divertido, algo que te va a quedar para siempre, bueno, que más adelante lo voy a contar cuando estoy con los cabros chicos, voy a decir yo voy al cerro, voy a hacer un insignia, ¿cachai? Ya que no sirve ahora, tíralo para abajo.
En los cerros que estaban ahí al frente, esos cerros, se decía que tiraba el tejo, bueno, jugaba el tejo el diablo supuestamente, de cerro a cerro, ¿cachai? De allá a acá tiraba una piedra. Entonces por eso pusieron la cruz, pues. Primero pusieron una de madera, dicen los años, y los viejos que viven por aquí, pues, pusieron una de madera y después ya con el tiempo pues, pusieron una de esa que se ve allá ahora. Sólido. Por ser un pueblo tan chico, usted a lo mejor no se imaginaba la institución que había en un pueblo tan chico de 12.000 habitantes. Y la gente, la amistad, el cariño que hay entre todos. Una unión que hay para dos. Usted mismo en este corte, ¿se ha dado cuenta? La amistad que hay aquí todo entre todos. Dentro de aquí de la comuna nosotros somos los grandes. Todos nos quieren ganar. Y tenemos que luchar contra todo eso. No hay diferencia, me imagino, de guardando las proporciones de católica y, por decirte, Colo-Colo. Pero aquí somos los grandes, todos nos quieren ganar. Más que uno, somos una familia, man. Una familia. Y vamos a seguir siendo ustedes. Siempre vamos a seguir siendo una familia, man. ¿Qué pasaría o cómo se podría caer el club? ¿Qué tendría que pasar para que se caiga el club? No, no tengo que sacar. Los niños es mi futuro, para mí como presidente, el futuro que pretendo yo es formar a los niños para que ellos mantengan esta institución, creo yo, de que darle el apoyo para que ellos se integren, se empapen con la institución y así la quieran desde chico y puedan ellos, el día que uno no esté, que puedan seguir haciendo los proyectos que uno se pone en tarea, y si uno no es capaz de terminarlo, que ellos lo cumplan. ¡Yamato! ¡Oye! ¿Dónde? ¡Oye, esos somos nosotros, pues! ¡Usted es la P! ¡La P allá arriba! Sí, oye.
¡Vámonos, güey, con los bombos, cabrón! ¡Ya, con los bombos, güey! Cuando yo me muera, me tienen que hablar aquí en el club, no en mi casa, aquí en el club. Que no necesitaremos nada más. Pero eternamente vamos a morir ahí, nacimos que vamos a morir ahí. Sí. Bueno, es que nosotros todavía no estamos tan viejos, así que yo creo que vamos a estar mucho tiempo más buenos. Y para eso estamos, para alentar y seguir apoyando a los cabros, a las generaciones nuevas que vienen. De quien sea, pues chiquillos, chicos, hay muchos todavía. En una de esas nos ponemos optimistas y a lo mejor siguen llegando. Ahí verán. Afuera se dan la pena y el dolor. Yo creo que seguimos siendo grandes como todos los demás, porque nosotros le damos prioridad no tan solo al jugador de fútbol, sino que a las personas. Porque a nosotros nos interesa las personas, ser excelentes personas, extraordinarios jugadores. Ya verás que no necesitaré. Es una generación y generación que se va afiatando a esta familia que es el Club Deportivo Peumo y eso es tan importante para uno, entonces lo hace luchar para ellos, para el que viene más abajo, al chico, eso es lo que. Estamos abocados todos los mayores. Ya verás que no necesitas.